Vamos a ver el número 2. Entonces vamos a estar acá. Atentos al ejercicio, por favor. No vamos a hacer desorden, a hablar al tiempo, porque si no, no nos escuchamos. Me avisan cuando ya les haya salido el compartir. Sí, Bien. nos salió, profe. Gracias. Bueno. Listo, entonces ahí estamos viendo unas casillitas donde está el número 1 y el número 2, ¿cierto? Con rojo está el número 1, con verde está el número 2. ¿Qué nos dice el ejercicio? Dice, cuenta y arrastra cada caja al recuadro correspondiente. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos círculos hay en este cubo? ¿Cuántos Uno, círculos? Lo voy a arrastrar donde queda apagamos los micrófonos. Ahorita este ejercicio se los voy a enviar para que ustedes lo realicen. Entonces, aquí voy a contar cuántos corazones hay. Hay uno y hay dos. Dos corazones. ¿Dónde está el corazón? Dos, el que está verde. Entonces, tengo que ubicarlo. Lo voy a buscar. Dos corazones. ¿Dónde está el número dos? Dos. ¿Listo? Acá en el siguiente cuadrito. El siguiente cubo. ¿Cuántos hay? Uno, cuento uno. Y dos. ¿Dónde está el número? Dos. Aquí en este cubito hay un solo elemento, el sol. Uno. Uno, hay solo uno. Uno. Está el uno. Uno. Aquí en este cubito hay dos figuras geométricas, una y dos, que es el triángulo, una y dos. Entonces lo ubico, ¿dónde está el número? Dos. Dos. Sigo con el siguiente cubo, las nubecitas. Hay una y dos nubes, dos elementos. Uno, Ubico dos, dónde dos. está el número dos. 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 Aquí en el siguiente cubo está la luna. La luna, una sola luna. Una. Entonces lo ubico dónde está el uno. Uno. En el siguiente cubo hay dos caritas felices, una y dos, una y dos. ¿Ubico dónde? Va el número dos, dos. En el siguiente cubo hay una estrella, solamente una estrella. ¿Ubico dónde hay? Uno, un elemento. Y en el siguiente hay dos rueditas, entonces una, dos. ¿Ubico dónde está el número dos? Voy a revisar si está correcto mi ejercicio. Acá donde está el número uno, ubiqué los cubos donde hay un elemento, un círculo, un sol, una luna, una estrella. Ahí vamos bien. Acá donde está el número 2, voy a revisar si está bien ubicado los dos elementos. Dos corazones, dos cuadrados, dos triángulos, dos nubes, dos caritas felices, dos rueditas.
Entonces, eso quiere decir que lo he terminado. Ahorita les voy a enviar el enlace para que ustedes también lo hagan en la casa, ¿vale? Profe, una pregunta. Señora. Profe, es que nosotros hicimos ese ejercicio, pero ahí le damos terminado y dice que enviarlo la evidencia y nosotros le damos que sí, pero ahí nos piden el correo suyo para enviarlo. No, es que eso es para los que... Eso es una página aparte. Así que yo les envío los ejercicios. Pero es para que lo practiquen en la casa, no es que toca enviarme la evidencia. Ah, bueno, profe, dice, ¿sí? Gracias. Porque si no me tocaría registrarlos a todos. Bueno, entonces, hoy estamos viendo el número 2. Vamos a mirar acá también unas imágenes del número 2. Esperamos un minutico mientras carga en sus pantallas. Listo. Entonces, tenemos el número 2. 2. ¿Cuántas maripositas hay acá alrededor del 2? 1 y 2. 2 elementos. 2. ¿Cuántos loritos hay acá? 1. Dos loritos, muy bien. Aquí tenemos el número 2 y tenemos el muy bien. Vamos a apagar el micrófono. Eso, para poder escuchar. Por ahí hay alguien con el micrófono encendido todavía. Entonces tenemos el número 2, tenemos cómo se escribe el nombre del 2. Miren, acá están las letras. Aquí, donde está en rojo las letras, estas tres letras, ahí dice 2. Está la letra D, la letra O y la letra S para escribir el nombre del número 2. ¿Cuántas personas hay aquí? Son vaqueros, profe. Una y dos. Dos vaqueritos, muy bien. Entonces vamos a hacer nuestra actividad en clase del día de hoy. Entonces vamos con ayuda de nuestros papitos, vamos a dibujar bien bonito el número 2. Vamos a dibujar el número 2. Dime, Rafael. Bueno, entonces, con ayuda de nuestros papitos, de nuestra cliente, vamos a dibujar el número 2, bien lindo. Lo vamos a decorar por dentro, bien bonito. ¡Wiu! Colocamos título, el número 2. Título número 2. Sí, señora. Profe, discúlpame. Señora. ¿Me puedes compartir pantalla para saber cómo se debe hacer el 2? Aquí está, aquí lo estoy haciendo en el tablero. No sé si su merced lo ve. No, no lo veo. ¿No lo ves? Tengo dos pantallas ahí compartidas. Profe, ¿es en el cuaderno o en la hoja? Cuaderno. Ay, ya me apareció. ¿Ya? En el cuaderno. Vamos a hacer el número 2. Ah, listo. En el cuaderno colocamos título, el número 2. Listo, lo vamos a decorar. Debajo vamos a escribir el nombre del 2. ¿Cómo se escribe 2? Con las siguientes letras, con la D, con la O y la S, 2, vamos a escribir su número, 2. Por ahí alguien con el micrófono abierto, no nos escuchamos.
Listo. Entonces, título del número 2. Vamos a dibujar el número 2. Ustedes lo van a decorar como quieran. Vamos a rellenar por dentro. Vamos a escribir el nombre del número 2. Al ladito vamos a dibujar dos elementos. Entonces, ahí en la plantilla estaban dos manzanas. Una, dos y las enumero. Una y dos. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí de primer punto? ¿Yo puedo colorear, profe? Sí, señora. ¿Alguna duda hasta ahí del primer puntico? ¿Cómo es el nombre? El número 2, y vamos a dibujar al lado dos elementos. Uno, dos. Voy a y los enumeramos. Voy a dibujar con una mariposa. ¿Cómo, Dana? Voy a dibujar con bueno. Hola, profe, habla con la mamá de Ariana. Hola. Hola, mami. Señora. Profe, ¿qué pasa? ¿Me puede explicar la actividad, no? Que se me cayó el internet. Ya hasta ahorita vuelvo a recuperar. Colocamos título, el número 2. ¿Listo?
Vamos a dibujar en el cuaderno, los papitos me van a hacer el favor de ayudar a dibujar el 2 y los niños lo van a colorear o le van a hacer punticos por dentro, lo vamos a decorar por dentro. Abajo vamos a escribir cómo es el nombre del número 2 en letras. 2. Y al ladito vamos a dibujar dos elementos. Entonces en este caso está dos manzanitas, una y dos, y las enumeramos, ¿vale? Amita Jennifer. ¿Sí? Amá Jennifer. Vale, pues. Bueno. Sí, profe, lo escuché perfecto, gracias. Bueno, sí, señora. Sí, señora, gracias. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, señora. Sí, ya te escuché. Sí, señora. Ya, profe. A ver, Elizabeth. Ahí está, muy bien. Ahí dibujó dos manzanas, muy bien. ¿Escribiste el nombre del número, Elizabeth? Otro punto, Bueno, profe. señora. Hay con otro punto. Sí, señor. Ya, ahorita vamos a esperar que terminen los compañeritos y ahorita terminamos, hacemos el otro punto. No vamos a ir a las carreras porque si no nos queda mal hecha la actividad. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Qué pena con el mamita de Nico. Señora. Profe, ese 2 hay que colorearlo, hay que decorarlo. Qué pena, es que Nicolás Sí. está distraído y no pone atención. Ay, Nico. Hay que hacer, la mamita mayor hace el 2. Él lo va a rellenar por dentro, si quiere con colores, con punticos, lo va a decorar. Abajo va Ah, a bueno. decir el nombre del número en letra 2. Y al lado vamos a dibujar dos elementos. Uno y dos. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, señora. Rafa,
Dime, Rafael. Muy bien, ahí estoy viendo el número que decoraste. Aparece el 1. Estoy viendo el 1. Ahora sí. ¡Hola, profe! El número 2. Muy bien, Rafael. Ahí está. Muy bien, Rafa. Buen trabajo. ¡Hola, profe! ¿Listo, Isa? ¡Profe! Bueno, sube el cuaderno. Isabela. Muy bien, ahí está. Muy bien, Isabela. ¿Qué número es ese que decoraste? El 2. El número 2. Muy bien, Isabela. Eso. Buen trabajo también. ¡Qué divertido es! ¡Sí! ¡El número 9! ¡Vamos a colorear! ¡Miren qué bonito va a quedar! 9 sillas, 9 camas, 9 mesas, 9 pijamas. 9, 9, 9, 9, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos a contar con los números! ¡Qué divertido es! ¡Sí! ¡El número 10! ¡Vamos a colorear! ¡Miren qué bonito va a quedar! 10 pitos, 10 ramas, 10 casas, 10 anclas. 10, 10, 10, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mira, profe. Uy, qué bien, qué bonito. ¿Cómo se llama ese número? Uy, qué linda, Dana. Chester Escarcha, muy bien. Muy bien, buen trabajo. ¿Qué número es ese? El 2, muy bien, el número 2. ¡Gracias!
ya terminé. ¿No, Juan Diego? Uy, qué bien, Juan Diego. ¿Qué número es ese? ¿Qué número es? El número 2. Muy bien, Juan Diego, buen trabajo. Muy bien. ¡Profe! Dime. Dime, Nicole. ¡Profe! Señora. Te estoy escuchando, Nicole. Mira. Muy bien. Eso, ¿qué número es ese, Nicole? Número 2. Número 2. Muy bien, Nicole, Sofía, vamos con Isabela. Nicole, no, Nicolás. Isabela Castellanos. Muy bien. ¿Qué número es ese, Isabela Castellanos? El número 2. ¿Y cuántos lápices dibujaste? 2. Muy bien, ahí estoy viendo. ¿Quién más? María Fernanda Córdoba. Están hablando con usted y tengo que responder. Mafe. Señora. Listo, amor. Actividad. Muy sí, bien. Señora. ¿Qué número es ese, Mafe? ¿El número? Profe, ya terminé. El número 2. Muy bien, buen trabajo. Muy bien, Mafe. Eso. ¿Quién más? Profe, ya terminé. David Santiago y Ana Isabel, que están pasando la mano. Profe, ya terminé. A ver, vamos. David Santiago, que está levantando la mano. Profe, ya terminé. Listo, Majo, ya voy contigo. ¿Terminaste, David? ¿Terminaste, David? Sí, profe. Listo, muéstrame la actividad. David Santiago. Muy bien, ahí está. ¿Qué número es ese, David? El 2. El número 2. Muy bien, David Santiago. Buen trabajo. Vamos con Ian Manuel y luego María José. Ian Manuel. Ian Manuel. Uy, muy bien. Ian Manuel. Muy bien, Ian Manuel. El 2. Muy bien, Ian. Muy bien, Ian. Buen trabajo. Vamos con Majo. Mira, profe. Muy bien, uy, qué bien. ¿Qué número es ese, María José? El 2. El número 2. ¿Cuántas manzanas dibujaste? Yo no dibujé manzanas, yo no sé dibujar manzanas. Entonces, vas a dibujar manzanas. ¿Cuántos elementos dibujaste? Solo yo hice las letras. Ya hizo las letras. Muy bien, María José. Y le escribí el número 2. El número 2. Muy bien, María José. Muy bien, María José. 2. 2. Con la S y con el... Con la D y D y con la O. Muy bien, Majo. Buen trabajo. Eso, muy bien. Vamos ahora con Carlos Fernando y luego Mila. Carlos. Listo, profe. Listo, Carlitos. Muy bien, ahí veo, qué bien, bonito. Muy bien, ¿qué número es ese, Carlitos? El 2. El número 2. ¿Cuántos elementos dibujaste? ¿Cuántos elementos dibujaste? 2. 2, muy bien, Carlos Fernando. Buen trabajo. Vamos con Milan y luego Ana Xilena. Milan y Ana Xilena. Vea, profe. A ver, Milan. Uy, qué bien. ¿Qué número es ese, Milan? 2. El 2. ¿Cuántos elementos dibujaste?
Dos. Dos, muy bien. Trabajo, vamos con una Xilena. Xilena. Dígale, profe, yo tengo eso. Ya, recuerden que alzamos la manito. Muy bien, Ana Xilena. Ahí estoy viendo. ¿Qué número es ese, Ana Xilena? El número 2. ¿Cuántos elementos dibujaste? 2. Muy bien, Ana Xilena. Buen trabajo. Vamos con Ashley. Ashley. Terminé. Mira. Ay, Ashley. Muy bien, Ashley. ¿Qué número es ese? 2. El 2. Muy bien. ¿Cuántos elementos dibujaste? 1, 2. Dos elementos. Listo, muy bien, vamos a hacer el siguiente punto. María Fernanda está alzando la mano. ¡Profe! Dime. ¡Profe! Acá estoy viendo María Fernanda y estoy viendo Mariana Díaz. Muy, muy bien, con plástico. Muy bien. Muy bien, Mariana Díaz. A Sebastián. Murcia, ¿qué número es ese, Sebastián? El 2. Número 2. ¿Y cuántos elementos dibujaste? 2. Muy bien. ¿Y Mariana Díaz? Mariana. Aquí estoy. ¿Y Valeria también? Aquí estoy. Ahí está Amy, Amy Valeria y Mariana Díaz. Muy bien. ¿Qué número es ese, Mariana? El 2. Muy bien. Y Amy Valeria, ahí está también la actividad. Muy bien. ¿Qué número es ese, Amy? 2. El 2. Buen trabajo, chicas. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a dibujar la cantidad de elementos que nos indiquen. Entonces, voy a hacer unas nubecitas. Listo, tengo acá 5 nubes. Entonces, a la primera nube le voy a colocar el número 2. A la siguiente, el número 1. A la que sigue, otra vez el 1. A la que sigue, le voy a colocar el 2. Y a la última, le voy a colocar el 1. Vamos a dibujar y enumerar la cantidad indicada. Entonces, en la primera nubecita, ¿cuántos elementos tendremos que dibujar adentro? ¿Qué número está aquí? ¿Con rojo? ¡Número 2! El número 2. Entonces, yo voy a dibujar, por ejemplo, 2 colombinas. 1, 2, pero me falta enumerar. ¿Qué es enumerar? Colocarle el número al elemento. Entonces, 1 y 2. ¿Listo? En la siguiente, ¿cuántos elementos voy a dibujar? ¿Qué número está? ¿El número? 1. Entonces, 1, voy a dibujar una flor. Dibujo una flor y coloco 1 al ladito número 1, que es un elemento y lo estoy enumerando. Una flor.
En la siguiente nubecita, en esta que estoy señalando, ¿cuántos elementos tengo que dibujar? ¿Qué número estoy señalando aquí? ¿El número? ¿El número? Uno, muy uno, bien. Uno, muy bien. Voy a dibujar un solecito dentro de la nube. Y lo enumero al lado. Uno. En la siguiente nube, ¿cuántos elementos tendré que dibujar? ¿Qué número está aquí? Dos. Voy a dibujar dos paletas. Una. Dos. Coloco el número. Uno. Dos. Y en la última nubecita. Uno. En la última nubecita, uno. Les voy a dibujar un solo elemento en la. Profe, mira, cómo quedó todo mío. Mira, bueno, ya te reviso. A ver, Nico. No, Pita, no silbamos. Que nos duelen los oídos, muy bien. Eso, Nico, ¿qué número es ese? Sí, ¿qué número es? Dos. El 2, muy bien. Ahí veo dos elementos. Eso es la escritura del número 2. Muy bien, Nicolás. Nicolás López. Eso, buen trabajo, Nico. Bueno, entonces estamos aquí en la última nubecita. Dice que tenemos que dibujar un solo elemento. Voy a dibujar un lápiz. Y le coloco el número 1. Ese es el segundo punto de la actividad de matemáticas, en dibujar y enumerar. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Listo, entonces vamos a hacer el segundo puntito. Dime, Rafael. Se ve borroso. ¿Se ve borroso? Ay, debe ser por el internet. Bueno, en la primera nubecita dibujé dos colombinas. En la siguiente dibujé una flor. En la siguiente un solecito. En la siguiente dos paletas. Y en la última un lápiz. ¿Listo? Los papitos ayudan a hacer la nubecita y ustedes van a hacer los dibujitos, ustedes mismos como puedan. ¿Listo? La actividad es para los niños. Entonces, el papito solamente nos ayuda a hacer la nubecita y a colocar el numerito arriba. Ustedes dibujan y enumeran dentro de la nube. ¿Profe, así? Señora, eso, y él mismo va a hacer los dibujos, ¿saben? Eso, mami, muy bien. Profe Andy, buenos días. Buenos días. Profe, estaba sin internet y hasta ahora logré conectarme. ¿Cómo hago ahí, profe? Sí, me dijo el profe Alvarito. Bueno, primer punto ya lo hicimos. Era hacer el número 2. Sí, decorarlo, profe, por no dentro, escribir en letra número 2, no, ya no está, ya lo borré. Matemáticas. Y dibujar al lado dos elementos. Silencio, que él está en clase. El número 2, espera, profe. Profe, ya terminé esa hoja. No, pero terminé esa hoja. Señora. Terminé esa hoja.
A ver, así. Pero si estás haciendo la actividad, tú misma dibujas, está dentro de la nube. Hay que colorear, sí, señor. Ashley, tú misma haces el dibujo, no la hermanita, porque entonces me toca calificarle a la hermanita, a Sofía. Profe, ¿qué toca hacer? Isabela, entonces, vamos a decirle a la abuelita, a la cuidente que está ahí ayudándote, vamos a dibujar 5 nubecitas. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dentro de cada nubecita vamos a dibujar la cantidad de elementos que nos indica. Entonces, en la primera está, que debo dibujar 2 elementos. En la siguiente, 1 elemento. En la siguiente, 1 elemento. En la otra, 2 elementos. Y en la última, 1 elemento. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno. ¿Pueden contar hasta 20? ¡Aquí vamos! 19, 20. Eso fue divertido. Ratoncitos y bailando bien el twist.